Ah, en la mejor señal, la señal que une a la familia dominicana, la señal del Canal 25 por supuesto yo feliz porque hoy hablé de diferentes temas hablé de farándula pero ahora voy a hablar de uno de que me encanta tengo aquí a una experta en moda Carla Collado con nosotros en la Sierra de Grisanti para despeluñar esta alfombra roja de los premios soberanos aunque no nos invitaron nosotros vamos a acabar con ello y conmigo también se encuentra Yael Suero ella se puso su suero ahorita porque ella le estaba que le daba un infarto allá atrás Yael por eso fue que te viniste entonces así de, de, de elegante claro fina mi amor porque por si acaso y si no invitan Amelia la, Amelia vi que la invita también nadie sabe si a nosotros invitan a última hora. Amores. Sí, vamos vamos, vamos a, a, la, a la que sí me, oh, oh. merezco que inviten a nuestra invitada, a Carla Collado. Bienvenida, Carla. Claro. Gracias por estar aquí. Y yo quiero comenzar de, quiero comenzar de una vez. Con lo que va a pasar en esta alfombra. El año pasado, si mi directora me ayuda, tenemos las imágenes de ahí de las mejores vestidas sí. de la alfombra roja de Premio Soberano. Entonces, cuéntame, vimos a Gaby de Sangre que impactó sí. con, con ese vestido. Que tenía espectacular. Vamos a acomodarte el cabello. Estamos en vivo. acomódate un poquito el cabello porque mi sonidista. Ok. Ahora sí está perfecto, ¿verdad que sí? Aquí. Ahora sí está perfecto. Vamos a hablar de entonces. Accesorios, Ajá. el look. Ah, no, tú te okay. ves bellísima con razón. Todo lo <laughs> Gracias. Palabra, porque, luces gracias, espectacular. Gracias. Mira. Hablábamos de, 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 la, de las mejores vestidas el año pasado en Premio, so, en premio Soberano y vimos a Gaby de Sangre, estaba Carolina Aquino, si mi directora tenemos las imágenes allá arriba para que la gente vaya viendo lo que estamos diciendo, Tenía, teníamos a Carolina con un vestido espectacular que se ganó ese Soberano y todo el mundo estaba ahí, la tenemos en pantalla, de verdad, de verdad, que Carolina Aquino es impecable en cada outfit que se pone, no solamente en las alfombras, sino también en los programas de televisión. Esta mujer luce espectacular y ahí la teníamos de rojo. Mírala como se ve, se ve espectacular. ¿Qué dices tú de esto, Carla? Pues mira, eh, primero eh, gracias por la invitación. Encantadísima de estar aquí con ustedes, de esta energía tan bonita que se sí. siente. Me ha encantado la vibra y la chulería que ustedes tienen aquí, así que me encantaría volver. No, tienes que conocer a Raúl, porque Raúl es más fuerte sí, que nosotros, sí. muchachos. Sí. Y, y mira, eh, dijiste que vamos a hablar de lo que, de este, de lo que va a pasar. A Ajá. mí me gustaría hablar de lo que quisiera que pasara en esta, en esta alfombra soberana de este martes 12 de marzo, porque la verdad es que yo estoy muy acostumbrada a los temas internacionales, a, estamos en la temporada de premios, sí. todavía este domingo son los premios Oscar que todos tenemos que estar muy pendientes, porque, señores, yo siempre he dicho que hay mucha referencia internacional y que no se vale eh, cometer tantos errores que todavía se cometen mucho en nuestra, en, en nuestra alfombra. Uh -huh. Así que yo yo quisiera y yo espero Dilo, que este, referencia en no este... Copia. Mira, ahí, ahí tenemos en pantalla mientras ella, mientras nuestra querida invitada está hablando, estamos pasando a las mejores A las mejores vestidas ¿no? del de año habitante. pasado, que es muy importante también resaltar que este año, por primera vez en la historia de Premios verano se va a transmitir en Univisión, así que es importante que este sea un una, una montaje una producción de calidad porque Ay, sí. vamos a tener sintonía internacional aunque la teníamos con los canales donde se transmitía, pero transmitía, aquí estamos viendo las viendo mejores las mejores del ahí año pasado del of pasado, University of the University espectacular que de verdad quiero 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 decirle a Fidia que la amo, la quiero muchísimo, una de las influencers más importantes de República Dominicana. Tenemos ahí también... ¿Sabes que de University hubo una novedad of Importante Ajá. y fue el color que ella, que ella utilizó para, para esa alfombra soberana del 2023. Porque aunque nosotros somos un país tropical y los premios se hacen casi al inicio de la primavera, estamos acostumbrados a ver pedrería, transparencia. Sí. ¿sí? En ese sí. caso tenemos a Alexandra en Bifi, mírala ahí con una sí, pedrería. Pero ella lo hizo. Ella ¿Qué? lo hizo de Ella manera hizo espontánea, algo. porque yo recuerdo que cuando mandó a diseñar este, este traje, que por cierto, lo sacó de otra alfombra que habían hecho en, en Puerto Rico, todo el mundo la estaba acabando porque sí, parece que el diseñador sí, eso, había copiado eso, eso el sucede. tema. Y de verdad que yo digo, mira, sí, no, sé, no sé qué es lo que está pasando, pero. Eh, Alexandra siempre tiene este tema de hablar dentro de la alfombra. Sí, siempre, siempre va a haber, y yo creo que ella también, ella misma lo, lo provoca, porque eso es lo que aquí nuestra experta en farándula lo puede confirmar, ella <laughs> lo provoca porque eso la mantiene en las, en el las sonido, redes, en, uh -huh. en el bullicio, en el, en, el, en el cacareo no, de Alexandra, las redes, pero si te fijas aquí, fue una, una importante, eh, digamos que avance en su Total. estilo. Eh, vemos un asimétrico que sí tiene transparencia, que sí tiene un escote profundo, pero tiene un asimétrico que la saca totalmente de lo que estamos acostumbrados a ella, eh, a verla a ella y la vemos la vimos más elegante, sorprendido es. con, este, con esta pieza. ¿Tú crees que se apodere y, de ser la reina de la alfombra? Este bueno, mire, ese tema de la reina, yo creo que en este momento ostentan ese título tan peleado y tan discutido en este, en este momento que quien anda por ahí haciendo discusiones... Tirándole Ajá. a la otra no es para nada una reina, y más adelante lo vamos a decir sí. quién es. Eh, pero yo creo que ahora mismo, como lo mencionaste, las reinas son Carolyn Aquino y Pamela Suet. Y Pamela Suet. Las reinas la de premios esperando. soberanos. Sí. En su momento teníamos a una, a una Georgina Duluth, que sí. en, en su momento se apoderaba de la, que si mi, la, mi directora me ayuda podemos ver algunos outfits que ella usó sí. en diferentes sí. eh, eventos de, de los soberanos. Pero ahora mismo... Y verdaderamente, hay una lo era. verdaderamente lo era. Georgina era la más esperada y no decepcionaba. Ajá. Georgina llegaba bien puesta e impresionante a la altura de una, una alfombra internacional. Y te voy a decir una cosa, yo sé que esto se puede hacer un, un pleito y que Karen y que no sé qué cosa, pero responsablemente, eh, eh, Karen Japón no está a la altura de, de competir con Georgina Duluth. Sí, no, no por lo que hemos visto con anterioridad, ojalá que este año sí rompa, que sí sorprenda, que sí se corone, se gane esa, esa, esa corona. ¿Tú crees que hay es que, que Vamos a esperar, vamos a esperar, pero si... Te fijas en una fotografía que podemos pedirle a producción el año pasado y estuvo entre las peores. Uh -huh. Porque eh, es fue demasiada información. Y recordemos que Premio Soberano es... Precisamente el evento más soberano que tiene el arte y la cultura dominicana y, y fue fue demasiado que plumas que pedrería que, que escotes que abertura entonces cae, cae inmediatamente entre los sí. peores y que no se veía costoso hay que ser no, realista exacto o sea el vestido que ya Paul usó el año pasado se veía un vestido y en años muy anteriores común. tampoco no podemos decir de un evento que digamos como que Karen wow sí ajá ¿tienes? entonces en ese sentido yo entiendo que no 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 se compara no se compara, si Georgina aparece en esa alfombra eh, Primero por este tema de, 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 de Del la ruido Va a, la va a romper, porque solamente con su presencia Y ella, como tiene tanto tiempo Fuera de, uh -huh. de la palestra Va a aparecer con algo que impresione sí, yo Y yo quiero, creo que retoma su, su Pero yo quiero agregar algo, acuérdate que van a haber Muchas figuras nuevas, nuevas. van a desfilar por Ah, ah sí, sí, claro, claro Van a haber sí. muchas nuevas, entonces van a haber muchas sorpresas También Pero, sí, es pero también es importante decir que Reina es Reina Reine, Reine, reina, reina mi reina, amor, reina, pero un día reina, ¿no? te tienen que destronar, more, porque Sí, mamá pero me pero, pero los reinados regresan. Ahora. El final, de Orgina. Mira, hablábamos también de, de, de algunas de los peores vestidos y en este caso entre las mujeres que son como que el ojo a fo el centro sí. focal de estos premios. Ahí vemos, sí. mira, el vestido que estábamos comentando ahorita de ella porque no parecía uh -huh. nada impactante no, fatal, para lo que ella quiere vender. Que también hubo una comparación de una eh, figura internacional que usó ese mismo vestido fatal, con el mismo fatal, color sí. de cabello. ¿Sabes qué? Yo quisiera de Karen en estos premios de verano que nos sorprenda con un cambio de color. ¿Verdad que Sí. Eso sería espectacular. La mejor okay. decisión que ella podría tomar o que se quede con su, con su eh, tono rojo, pero en un, en un tono más bajo, más moderno, más fresco. Sí. Porque ya de la sirenita Ariel como que estamos... Mira, están esperando una de las parejas más controver no controversiales, más unidas y queridas por República Dominicana y es la insuperable y Toxic Crow. Sí. Yo no le voy a tirar mucho porque recuerden que yo estoy con Toxic dentro de la plataforma, del edificio blanco. Sí, pero Entonces, siempre van fatales. En lo que tú me mandas. Carla, te voy a meter al medio a ti. <laughs> tú me mandaste la foto de la que era una de las peores vestidas del Alfonso. Ahí la vemos en pantalla. ¿Son ¿Por tus qué jefes? Consideras eso? Marlon, tú me excusas, son tus jefes. Yo no sé de moda, pero siempre van, mira. Pero yo te eh, voy a decir Ella verdad, me apoya. esa moda, apoya. yo la veo muy internacional. Y mira, me, te voy a decir una Marlon. cosa. Te voy a decir una cosa. Pasa ahora, y yo entiendo, y lo agradecemos quienes creamos contenido de moda. Siempre es difícil encontrar fotografías buenas para sí. cubrir estos premios. Mm. Yo que tengo eh, tantos años cubriendo moda internacional, esas fotos están ahí a la verdad de lo que todo está sucediendo. Con de verano no pasa. Entonces, lo que se está. Estilando en estos tiempos es que se hacen el vestido, se hacen una sesión fotográfica y se publica el día de la premiación. Ajá. ¿Qué pasa con el vestido de la insuperable? Vemos que fue una fotografía de sesión y está el vuelo y toda la cosa, pero. Allá en la alfombra se veía y en la de calidad. realidad se, veía, ah, tal, ese se veía justamente como lo que dijiste del vestido de Karen, que no se veía de calidad. O sea, sí fue yo una me, apuesta. Yo me estoy oyendo, me, estoy oyendo, me estoy oyendo sí, mal. Claro que sí, totalmente. Ah, 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 ah. No, pues, no, se no, veía. Como son tus jefes. En esa, en esa. <laughs> <laughs> en esa sesión fotográfica se veía una puesta internacional pero fresca, el diferente, vestido, se pero bello. sí, ahí sí, pero, Ay, no, mira, ¿sabes qué pasa Pero ahora? En, en la alfombra se veía diferente, ¿sabes es. qué está pasando ahora no con estos premios soberanos? Es que muchas personas eh, no fueron invitadas a tiempo y recuerda que para tú sí. realizar un vestido de alta, de alto nivel sí, pero son, son figuras, son figuras que tienen que tener su cosita ahí todo el tiempo que no, y esperando también que no, que sabes, también que no van a coger yo, un trapito a lo último. Tú sabes que yo creo que también no ayudó a la insuperable el año pasado que no tiene el cuerpazo que tiene que ahora que tiene ahora que se ve espectacular exacto es verdad que quizá sí. ahora con el cuerpo que tiene ahora quizás se vea mejor puede ser también? pero mira en uno, hay fotografías que también de las eh, que, está, que tiene nuestra producción de la más esperada que ella sí. tiene un vestido rojo espectacular sí, sí. que ahí cuando, está. tenemos que, a Pamela Suel, ahí está Pamela mejor. por eh, ahí eh, viene sí. seguro que la de la tenemos de... a mi niña también sí na Nashla esa Nashla, es Nashla sí, una de las si favoritas de la más esperada Sí, Hay que decirlo. Y de la más esperada también. Ahí tenemos Pamela, la sí. Es, mírala ahí. Ahí, mírala es ahí. espectacular! Creo si no, o sea, si o sea, mal no sí. recuerdo que eso fue 2019 antes de o pandemia la sí. Sí. y cuando yo la vi, yo vi esa fotografía, yo morí con claro. la o sea, fina, sí. elegante. Mira el mismo tema de la asimetría, pero diferente con una caída con todo. Ese vestido no había forma, forma de que en de no. se, se viera a ver, no. diferente no, o mal. Hay que La ayudaron ahí Mira, pero estamos hablando de las chicas. Ahora hay ciertos comunicadores que también se preocupan mucho por lucir espectaculares dentro de la alfombra de premios soberanos. Y ahí tenemos al primero, que este ha sido uno... De una pelea que tienen en redes sociales con Carlos, con Santiago, con... Eh, y eso sí que son esperados. Ay, ay, ay. Cuéntame de, de, de estos chicos. Pues mira, con Carlos no es difícil, porque Carlos es un muchachito bien, un muchachito de eh, Place, exactamente, que siempre se que, le va como a ver... exacto queda como bien exacto, Y que siempre se le va a ver bien vestido y él siempre está como que muy sabes, formalito. bien. Muy formalito. Es uno y que para los de hombres de es un poco más difícil este tema de los atuendos, porque evidentemente en República Dominicana, bueno, tienen, tienen una... Un, un, una facilidad para usar porque estamos en un clima tropical y la gente se atreve un poquito más sí, ahí vemos a, a, a Mani Mani Mani, Mani, Mani también sí. Mani, no, Mani. El, Mani es galán de la alfombra yo siempre ah, lo sí, he visto en las sí, alfombras Mani, muy bien sí, vestido Mani, de verdad sí, que la gente puesto. lo espera Ani, sí. y en esa puesta que tienen en esa fotografía que están viendo ahora se ve espectacular de los caballeros mejores vestidos como jovial también. siempre bello y, y sabes que precisamente con Carlos y el tema de alofo que otro que yo quisiera que de verdad nos sorprenda de buena manera es a los foques porque ese tema urbano bueno, te ese va a tema de si sí, yo quisiera dentro de tú sabes mi ilusión ahí vemos a ver a a que siempre sí. también se viste no estos son los galanes tú pusiste los galanes de, de la sí, televisión no de, yo mandé por ahí también fotografías de te faltó la mía, de a los foques te faltó la mía ¿viste? porque yo fui el año pasado para, para, para sí. la alfombra de, de premios Soberano, sí, pero, pero sí de, de a los foques de verdad que quisiéramos que nos sorprendiera gratamente con una elegancia con un trabajo a la altura sí. de lo que él promueve porque él promueve mucho y está, gasto y, mucho y está consumo. peleando mucho esa estatuilla exacto ah, entonces, entonces para... mira, ha, hecho de, ha hecho de todo sí, mira. entonces yo creo que, que esta es una buena oportunidad para que el ting a lo foques sorprenda de buena manera también con estilo <laughs> y elegancia Carla yo te voy a comprometer aquí en vivo porque evidentemente van a venir las críticas de estos nuevos outfits yo te voy a tener aquí en Q para que después de los soberanos nosotros hagamos ah, nuestro claro encuentro sí, de, claro de, de todo lo que va a pasar dentro de esta alfombra, Chris. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa, como se lo dije a todas a la invitada de hoy también. Me encanta hablar de moda porque este es un tema que siempre gusta. A vamos, semana. vamos ahí a, para que la gente se conecte contigo. Vamos a dar tus redes sociales para que te busquen y vean que esta sí es una asesora de verdad de imagen. Ella sí sabe de moda, señores. Así es. Vamos a repetir tus con, redes sociales. Sí, en Boga con Carla, eh, sí, asesora y con conocimientos verdaderos de moda, porque tengo que aprovechar Ajá. este espacio para decirlo. Hay mucha gente que está en las plataformas, lamentablemente, hablando de, de cosas que no, no saben o no tienen tanta experiencia, pero sí tengo el, el conocimiento con cuatro, cuatro titulaciones internacionales de la Academia IVA, que está aquí. Saludos a mi maestra, Yana Villanueva. Así que entren a, en Boga con Carla para enterarse de todo lo que está en Boga de moda internacional y de buen gusto sobre todo. Ah. Elegancia, siempre elegancia. Los que sí se van a quedar con el buen gusto es ahora, ahorita, cuando empiecen esos premios a sonar y usted esté conectado con nosotros a través de la señal del Canal 25 y entérate porque nosotros sí vamos a quemar de verdad a la gente que va mal vestida. Póngase porque no queremos ver, el año pasado se metió una chica eh, de una entrevista con un vestido rojo que fue el hazme fos de la, de, de, la, de la no recuerdo cómo le dicen a, a, la, a la chica, es una chica de la, de la vida alegre la cariño que le, a, la cariñosa. a la cariñosa que fue tendencia en Eso, esos son personajes, ¿tú sabes que déjame, déjame aprovechar que, para decirles en la alfombra se va a dos cosas, o a tú a, a romper con elegancia o a tú hacerte conocer, porque Ajá. si recuerdan los comienzos de Lady Gaga por ejemplo con ese vestido de carne sí. si Lady Gaga no había cometido todas esas locuras en ese momento que podemos hablar más adelante del objetivo de de la imagen y de la moda, porque la moda es un medio de comunicación, pues no, sabría, no sería quien es, no estaríamos hablando de la gran Lady Gaga hoy día, porque aprovechó ese tipo de escenarios precisamente para llamar para exponerse. la atención. Sí. Sí. Lo que pasa es que hay otros que solamente lo hacen y pasan desapercibidos y, y molesta verlos en ese momento, pero hay otros que lo hacen con objetivo y se quedan ahí. Así es. Así es. Raúl.